4 de julio de 1776. Se declara la independencia de los Estados Unidos triunfando sobre Inglaterra. Los conceptos económicos de Hamilton y una economía física no lucrativa se responden ese mismo año por Inglaterra. Adam Smith publica La riqueza de las naciones, donde el punto central es la división internacional del trabajo. Países productores de materias primas, países realizadores de manufacturas, metrópolis de consumo. Objeto de la riqueza de las naciones, el comercio, no la producción, no el consumo. Son las dos posiciones antitéticas de la economía actual. La economía física y la economía especulativa. Acá en nuestro país, desgraciadamente, en 1810, adoptamos la economía especulativa de la libertad de comercio. Y libertad de comercio, a principios del siglo XIX, 1800, se entendía por tal la libertad de importación y de exportación, con lo cual el programa de la presunta Revolución de Mayo, o de la supuesta Revolución de Mayo, muy bien lo dice Enrique de Gandía, desde 1954, fue un objetivo comercial, no de bienestar general para la producción y el consumo de las personas. El plan de España al fundar los Estados Unidos. José de Gálvez era un pensador de primer nivel. Entonces dice, el país que fundamos se va a extender hacia el oeste. Va a entrar en colisión con México, reinato de la Nueva España, y puede llegar a poner en peligro nuestro dominio absoluto del Pacífico. Por eso vamos a crear ya mismo, al sur de la América del Sur, un virreinato que tenga una extensión que será la que alcanzarán los Estados Unidos dentro de 100 años. Por eso los Estados Unidos se independizan el 4 de julio de 1776 y el 1 de agosto de 1776, José de Gálvez y Carlos III firman la Real Cédula, dirección del virreinato del Río de la Plata, con una superficie de 7.200.000 kilómetros cuadrados y bioceánico, con dos universidades, con recursos naturales, vegetales, mineros, ganaderos, de bosques, donde todos los factores de producción están convergentes para ser un gran país. Nada es dejado al azar. Todo está planificado. Todo está calculado en función del futuro, no de un presente circunstancial e instantáneo. El virreinato del Río de la Plata tiene su primer alteración en 1777. Las intrigas palaciegas y británicas detienen la acción de Ceballos. Ceballos iba a tomar Río de Janeiro para ponerle fin a las agresiones del Brasil. Pero cuando está en marcha hacia Río de Janeiro, recibe la noticia de que se ha firmado el Tratado de San Ildefonso de 1777, por el cual, a cambio de la colonia del Sacramento, que le permite a España el dominio de las dos márgenes del Río de la Plata y la navegación exclusiva por los ríos del interior de América del Sur, España le cede al Brasil 6 millones de kilómetros cuadrados. Y el Brasil pasa de 3 millones de kilómetros cuadrados, la línea de Tordesillas de 1494, a 9 millones de kilómetros cuadrados, que es su superficie actual, lindando con todas las posesiones españolas. Este era el objetivo de la expansión del Brasil
para el dominio integral de todo el continente. 1804. El avance de Napoleón sobre toda Europa determina que los británicos tracen el plan operativo con respecto al plan estratégico de 1711 para dominar ya mismo la América española. Tenemos que tomar Buenos Aires, formar un ejército de nativos, de mestizos, de negros y de indios, que acampen Mendoza, que se nucleen alrededor de ellos otras etnias o razas de la misma estirpe, y con ese ejército saltar Chile, y con la flota británica ir y tomar el Perú. Es el plan Midland Pit, denunciado por Enrique William Salcega en 1966 y traducido al castellano hace 3 años por Rodolfo Terragno, que trajo los originales de Europa, de Inglaterra. Tomar Caracas, Venezuela. Formar un ejército de las mismas características que el de Buenos Aires. Con ese ejército tomar Nueva Granada, Colombia, y con la flota británica ir y empalmar con las fuerzas que vienen de Buenos Aires. De esa manera, con esa operatividad militar, América española será nuestra. Sería timorato y hipócrita si no destacáramos que esos fueron los planes que realizaron después el llamado José de San Martín, porque ese no era su nombre, y Simón Bolívar. Planes inducidos por los británicos, no por vocación de los protagonistas, y realizados por oficiales británicos que constituían el Estado Mayor de San Martín y británicos que circundaban a San Martín, como los generales Miller y O'Brien. En 1806 comienza el operativo británico contra Buenos Aires. Bedford, gobernador de Buenos Aires. Desde el 27 de junio de 1806 hasta el 12 de agosto de 1806. En esas semanas que Bedford fue gobernador de Buenos Aires, realiza 2 actos trascendentes. Primero, saqueo del tesoro de la Real Hacienda. Así se llamaba lo que hoy sería el Banco Central. Y embarque en Inglaterra de 40 toneladas de oro amonedado, que, vertidos a dólares actuales, en el año 2008, serían 88 mil millones de dólares. Y que nunca en nuestra historia fueron reclamados. Coetáneamente con eso, un elemento para consolidar el dominio. Bedford comisiona un capitán, Alexander Gillespie, para que por las noches visiten a las familias más importantes de contrabandistas. El contrabando de cueros era lo que movía la economía de Buenos Aires y de Montevideo. El cuero, el costo era cero, porque se le sacaba el ganado de marrón, era el ganado salvaje. Un cuero se embarcaba de contrabando en Buenos Aires, pagándole a sus vendedores 4 pesos fuertes, 1 libra esterlina. Y de ahí se embarcaban el jabre. No se concentraban. Y se vendían a 16 pesos fuertes. A 4 pesos fuertes. 16 libras esterlinas. ¿Por qué el cuero costaba tanto? Porque todo lo que ahora se hace de plástico o de goma, en aquel entonces se hacía de cuero. Muebles, ropajes, carruajes, arneses, monturas,
calzados para los ejércitos de guerra. Era la civilización del cuero y era la economía del cuero. Salían de Buenos Aires 1 millón de cueros por año de contrabando. Y los contrabandistas constituían el sector dominante económicamente. Los virreyes no podían contra los contrabandistas. Los virreyes que quisieron sancionarlos, ponerle fin a sus hechurías, fueron asesinados. Pedro Melo de Portugal y Vilera, y otro que no recuerdo. Consecuencia: Gil Yepes visita a los contrabandistas y les ofrece el siguiente contrato: que adopten el ser súbito británico en secreto, y como contraprestación, Gran Bretaña garantiza y protege su vida y su fortuna y la de sus descendientes hasta la extinción de los tiempos. Esto es para siempre. Obligaciones por parte de los súbditos británicos en secreto, bajo el gobierno español o bajo otra forma de gobierno que viviera, proteger siempre los intereses británicos. Vamos a un ejemplo. Primer decreto de Beresford. Desígnase administrador de la aduana de su majestad británica en el puerto de Buenos Aires a José Martínez de Hoz. El libro de Gillespie fue firmado por 58 personas, como lo documentó muy bien Atilio García Melide en su obra Proceso del Liberalismo Argentino, aparecida en 1958. Pero el libro con todos los nombres no apareció nunca. Yo por primera vez, 32 de esos nombres los publico en mi libro. El doctor Luacín Almacid de la Universidad de San Isidro descubrió en el año 2002, en un memorando del Foreign Office, que Cornelio Judas Tadeo Saavedra y Juan José Gastelli habían aceptado ser súbditos británicos en secreto. Y Gillespie, en otra obra, Mi estadía en Buenos Aires, dice que también firmaron el libro El Compromiso, Belgrano y Paso. Tenemos así, entre los nombres, figura por ejemplo Leguizamón. ¿Quién era Leguizamón? El ascendiente de Onésimo Leguizamón, el que en 1933, concurriendo a firmar el pacto Roca-Ranciban, manifiesta en Inglaterra al llegar: la Argentina, aunque no figure en los mapas, es y será parte del Imperio Británico. Ahí nace lo que José Luis Torres llamó la oligarquía maléfica argentina. Los vitalicios, que se repiten en la historia. En la toma de las Malvinas estaban a cargo el teniente coronel de Marina, Federico Pinedo. Y Federico Pinedo, lo traigo en mi libro, Los Tratados de Paz por la Guerra de Malvinas, donde por primera vez, después de un trabajo terrible, pude encontrar el expediente original que se instauró acá por la pérdida de Malvinas y publicarlo en forma integral, que en la síntesis del índice dice lo siguiente. Vamos a leerlo. El comandante de la corbeta de guerra Clio de su majestad británica expresa al comandante de la corbeta de guerra Sarandí, teniente coronel don José María Pinedo, lo siguiente: que él creía que la toma de Malvinas había sido negociada entre ambos gobiernos, Londres y Buenos Aires, que lo atribuía a cuestiones que había con los norteamericanos, que él, después de cumplir sus consórdenes, daba vela a Buenos Aires. Esto es terrible. Después de usurpar un pedazo del territorio, venía en la capital del país a decirle: señores, les he usurpado el territorio. Que la amistad y el comercio seguirían como siempre. El comandante de la Sarandí,
teniente coronel José María Pinedo, dice que mis oficiales, exceptuando uno, eran ingleses y toda mi tripulación era inglesa. Me contestaron todos a uno que ellos eran ingleses y pertenecían a esa misma marina que habían servido y que no podían hacer fuego contra su pabellón. Que las instrucciones que se me dieron me prohibían hacer fuego contra ningún buque de guerra extranjero. Quiero decir que en vez de custodio estaba de visitante. Que yo era el que tenía que romper el fuego con una nación en paz y amistad con la República Argentina. Guerra de Malvinas, 1982. Masacre mató tropas que hicieron proezas. Acto de martirio y heroísmo, chicos de 18 años. Hundieron el crucero General Belgrano. Morían tenientes en la Fuerza Aérea que estrellaban sus máquinas volantes contra los cruceros ingleses. Pero el Banco de Londres y las empresas británicas seguían girando fondos en Inglaterra con toda naturalidad. ¿Por qué? Porque el tratado del 2 de febrero, anglo-argentino del 2 de febrero de 1825, prohíbe que en caso de guerra se interrumpa el comercio con Gran Bretaña y que puedan realizarse embargos, secuestros o requisiciones militares de ninguna índole. El comercio por sobre la dignidad nacional y por sobre la soberanía. Pinedo es evidentemente un descendiente de los firmantes del libro de Gilles Paille.